Inmediatamente me paro a comer algo, que como algo me voy para mi casa. Entonces cuando voy doblando por la Duarte, por la Libertad con Duarte, ahí mismo se me acercan dos sujetos en un motor negro, Penny, y me dicen que yo hago en la calle a esta hora. Y yo le digo a ellos que porque ellos me preguntan eso, si ellos son policías. Y lo que me dicen es que no, que ellos se encuentran raro que yo ande a esa hora en la calle. Yo digo, vengo de trabajo, tú no me estás viendo. Inmediatamente viene un carro y vienen dos motores. Ellos dejan que esos vehículos pasen para poderse metilar. Entonces cuando los vehículos pasan, el de atrás se desmonta y el de adelante que me iba manejando me dice a mí, aparte del motor. Y me digo yo, no, pues está bien, llévatelo. Pero me apuntan con una pistola en la cabeza, una Glock negra. Y me dice, incluso me dio una palabra que no la voy a decir porque usted sabe. Inmediatamente me quité el motor, da la vuelta y se fue por la Libertad por ahí. Y ahí no lo volví a ver más. El mío era un Gritón negro, Vivimoto. Valor 60. ¿Cómo era el mío? El de atrás era un morenito, delgado, así como yo. El de adelante era un blanquito, medio llenito, el bajito. ¿Dónde fue eso? En la Libertad con Duarte. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, que hagan justicia, que tomen cartas en el asunto. Porque imagínate, ahora mismo no está en el aire, no tienen ni con cómo ir al trabajo, ¿tú me entiendes? Samuel Ezequiel. Eso fue a las 4:40, pues.